nuevamente este programa que tanto amamos hacer, que ustedes se comunican en las redes sociales, que interactuamos con cada uno de los segmentos, que tenemos business, tenemos viajes, tenemos muchos invitados. Hoy también vamos a ver distintas secciones, así que siempre los vamos a invitar. Pero déjame primero agradecer a la gente de Mia Collection, que me dio este vestidito divino, miren, color naranjita. Hoy está un poquito nublado aquí en Miami, pero estamos poniéndole color, porque Miami es color. Así que gracias. Y el pelo, parezco la Su, y el pelo tiene que ver con la gente de Rubén. Rubén, que están en Sunny Isles, me dejaron el color divino, súper prolijo para ustedes, que nos siguen del otro lado, que están ahí día a día con Click TV, semana tras semana en realidad, en este canal. Y los invitamos también a participar en nuestras redes sociales. Pero ¿qué les parece si vamos con él? Con el cronista viajero, Vamos con Cristian Gassman. Y sí, ya lo tengo a él, a Cristian Gassman, que viaja por el mundo. ¡Hola, Cris! ¡Hola, Sil! ¿Cómo estamos? Una vez más en Click. Sí, viajando. Bueno, yo hoy estoy acá. Sí, no sé por cuánto tiempo lo podemos retener, porque siempre está viajando. Pero mañana ya no estoy acá. Ya te vas, ya tienes viajes y lo vamos a seguir mostrando en Click TV. Así es. Y quiero dar un adelanto. A ver. Yo me estoy yendo para Europa en unos días. Y hay un montón de destinos que vamos a estar viendo en los próximos días. ¿Podemos hacer un vivo? ¿Interactuar? Vamos a hacer un vivo. Me encanta. Vamos a hacer un vivo desde Londres y uno desde París. ¿Sabes qué? Quiero que la gente siga participando. ¿Desde qué parte del mundo te gustaría que vayas y los muestres, no? Exacto. Salimos para toda Latinoamérica. ¿A dónde tenemos que ir? Exactamente. Exacto. Desde Fort Lauderdale, que estamos hoy, agradecemos a la gente del Hotel Premier, que siempre nos brinda este hermoso lugar. Pero salimos desde Estados Unidos hasta toda Latinoamérica. Pero me parece que vos, como te vas a Europa, también pueden interactuar en @clip_tv_us, en nuestras redes sociales, que acá se las dejamos para que participen. Así que en esta oportunidad, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde? Esta oportunidad voy a seguir aquí en Estados Unidos, pero en un lugar que está muy lejos de aquí de Miami. Uh-huh. Bueno, Estados Unidos es grande. Es grande. Sí. Estuvimos en Hawái. Ay, qué lindo. Un lugar que todo el mundo quiere conocer. Hawái es el paraíso. Es el paraíso en Estados Unidos. Son varias islas. Yo tuve la oportunidad de conocer dos de ellas, Maui y Molokaí. Mira, las más conocidas. Las más conocidas, sí. Y después está Oahu, que es la principal, donde está Honolulu, que también conozco en otra oportunidad. Pero lo que le vamos a mostrar esta vez es principalmente Maui. Maui es un paraíso, el paraíso que todos conocen de Hawái. Ahí estuvimos. Ay, quiero conocer yo también. Y te quiero mostrar un montón de lugares maravillosos que tuve la oportunidad de conocer en Hawái. Vamos juntos a conocer. Dale. Hola amigos, esta vez los invito a viajar conmigo a uno de los paraísos más hermosos del planeta, la isla de Maui en Hawái. Comenzamos nuestra aventura en Los Ángeles, donde tomamos un vuelo de 6 horas hasta la isla de Maui, reconocida y amada por sus hermosas playas. Una vez arribados a la isla, con un carro de alquiler nos dirigimos hasta Kapalua, en West Maui, zona hotelera recomendable para hospedarse en la isla. Esta zona es reconocida por su diversidad gastronómica y hermosas playas donde se pueden disfrutar diferentes deportes acuáticos. Surf es el más practicado entre las olas del mar Pacífico. Durante el día, desde Maui se pueden disfrutar excursiones acuáticas que nos llevan a reconocer los paisajes de la isla desde el mar, conocer otras playas y disfrutar del agua, las palmeras y el sol hawaiano. Los atardeceres en Maui son mágicos y románticos. Destino por excelencia elegido para luna de miel, es también un lugar ideal para casamientos y compromisos de muchos enamorados que retratan inolvidables momentos sobre la belleza de sus playas. Vamos a seguir recorriendo Hawái. Esta vez los voy a invitar a conocer la desierta isla de Molokaʻi. Comenzamos nuestra aventura en el aeropuerto de Maui. Desde aquí, Mokulele Airlines tiene vuelos y conexiones a todas las islas hawaianas. Nosotros, hoy, vamos a volar por 35 minutos hasta la paradisíaca isla llamada Molokaʻi, la quinta más grande del archipiélago de Hawái.
Las vistas de pequeños islotes y montañas verdes, laderas empedradas y con cascadas, son parte del paisaje que podemos disfrutar desde el aire. Llegando a Molokaʻi, podemos ver desde lo alto la tranquilidad de una isla casi virgen, con pocos habitantes y hermosas playas. Desde este pequeño aeropuerto, los lugareños y visitantes se trasladan a otras islas, siendo los principales destinos Maui y Honolulu. En nuestra visita al Hotel Molokaʻi, disfruté de sentir que éramos los únicos en el lugar. Hermosas y tranquilas playas donde no hay turistas, solo el sonido del mar. Palmeras, al muy estilo Hawái, son protagonistas en el paisaje de Molokaʻi. De día o de noche, esta isla es un paraíso para disfrutar y grabar recuerdos que nunca se van a borrar. Qué lindo Hawái, impresionante estos lugares donde siempre nos muestran maravillosos Christian Gassman y seguramente programa tras programa nos va a mostrar lugares increíbles. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya regresamos con muchísimo más de Click. Bloque 2 de Click TV y llega el segmento de los negocios, de business. ¿Y a quién vamos a llamar? A ese especialista, Tincho Val, que hace presente en este momento. Tincho, por supuesto, acá lo tenemos. Gracias. Gracias, démonos un beso igual, aunque ya nos vimos, ya saben que nos vimos. Pero la gente no, bueno, muy comentada tu sección, ¿eh? Sí, también es increíble cómo están escribiendo de todas partes de Latinoamérica. Entre los viajes, los negocios y el contenido que le estamos dando, así que estamos muy contentos, sigan participando. ¿Qué tenemos hoy? A ver. Tenemos una nota distinta porque combina tecnología, salud, emprendurismo y un poquito de negocios. Ah, bueno, mira qué interesante. Es una plataforma súper interesante de terapias online. En un momento nace en pandemia, cuando obviamente todos necesitábamos psicoanálisis, ¿no? Y si tuviéramos que ponerle un título a esta nota, ¿qué le pondríamos? El Netflix del bienestar. Me gusta, me gusta. ¿Y a quién entrevistaste en esta oportunidad? Entrevistamos a Ximena Zureda, que es la CEO. Es argentina, pero vive en Panamá. La compañía es panameña. Uh-huh. Y da servicios en todas las regiones de Latinoamérica. Bien latina como nos gusta, así que vamos a ver esta nota. Estamos con Ximena Zureda, CEO de Mutare Life, una plataforma que la rompe en toda Latinoamérica. Los medios la titularon como el Netflix del bienestar. ¿Es así? Sí. Bienvenida, Jime, a Click.
Y bueno, contame un poquito de qué trata Mutare Life. Bueno, gracias, Tincho. Mutare Life es una plataforma online que trabaja para el mundo latino, para cualquier persona de habla hispana, y la intención es acompañarlos en las áreas del ser humano, del bienestar, salud mental, sí, emocional, todo lo que tiene que ver con alimentación, crianza y familia, sexualidad, coaching, etc. Nos pusieron el Netflix porque la intención era para poder acercar un poco más al público que quizás no tenía ganas o algún tema con esto de empezar terapia. Se empezaron a armar salas grupales y los episodios quedaban grabados. Entonces vos podés ingresar hoy, tenés más de 250 episodios grabados en cualquier materia de psicoeducación. Perfecto. Contame, post pandemia, ¿qué está, sí, pasando con la salud emocional de las personas, ¿no? Estamos en un momento complejo, ¿verdad? Uh-huh. Por suerte, el lema de la Organización Mundial de la Salud este año es que es un derecho universal de todos. Y me parece que eso, lo que están marcando o nos está mostrando, es que realmente tenemos que tomarlo como una dimensión importante dentro de nuestro cotidiano, ¿no? Como ir al, claro, gimnasio o alimentarnos de tal o cual manera. Sí. Yo creo que la pandemia no se veía como el momento más crucial, sino que se esperaba que después de la pandemia íbamos a ver las secuelas de. Y yo creo que en estos momentos lo que estamos viendo en la salud mental, por propiamente dicho, es que todo lo conocido genera mucho desamparo. Entonces, estamos intentando volver a lo simple o a las bases para reconectarnos con vivir un poco más simples, claro, creo yo. Leí en los medios que de Mutare Life aportaron un dato que es que el 70% de la población mundial no tiene acceso a terapias. ¿Es así? Exactamente. ¿Cómo trabajan ustedes esta democratización de la psicología, ¿no? Sí, de la salud integral. Salud integral, sí, claro. Para personas, familias y organizaciones. Bueno, Mutare ahí es una causa, en realidad. Sí. Si yo tuviera que decir, es una causa social que intenta sostener, cuidar y amparar al que tiene y al que no tiene. De hecho, hacemos muchísimas cosas al servicio. Sí. Cuando vos hoy te encontrás en muchos de los países en donde vas a pedir un turno para salud mental, tenés una espera de 3 a 5 meses. Wow. Y la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, el último censo, determinó que cada 40 segundos alguien se suicida, ¿no? Entonces, lo que hizo Mutare fue generar accesibilidad y usar el internet para cosas que están buenas, ¿no? Claro. O sea, para acercarse desde cualquier lugar, que alguien pueda, tocando un botón en su teléfono o en su ordenador, tener del otro lado a alguien que pueda prestarle su hogar hasta que él construya el suyo. Claro, claro, tal cual. Esta semana, antes de la nota, nos mandaste un video, sí, a la producción con una historia muy interesante, muy linda, y me quedé con una frase de esta persona que decía: Mutare Life es como mi familia. Sí, es la intención. Es la intención. ¿Cómo trabajan esta integración? ¿Cómo ayudan a las personas, ¿no? Creo que los nombres de las empresas muestran la semilla, ¿no? Mutare Life, sí, significa transformando vidas, con la unión de dos puntas del lenguaje, ¿no? El latín y el inglés. Paulina es uno de nuestros casos más hermosos, porque Pauli era una persona que realmente no tenía acceso a nada y no, ni siquiera tenía familia. Entonces, todo el equipo de Mutare, totalmente al servicio, empieza a acompañarla para que ella pueda, desde psiquiatra, psicólogo, alimentación, un acompañante terapéutico. Bueno, y está en nuestras redes el testimonio de, sí, Paulina. Paulina hoy tiene pareja, hoy Paulina come, no comía, tiene dónde vivir, sigue en la universidad, tiene pareja, bueno. Increíble. Sí. Y desde el costado tecnológico de startup, ¿cómo se consigue fondos? ¿Cómo se crece? Porque sos una emprendedora, entonces es muy importante también ese costado, ¿no? Para que des tips a emprendedores, que muchas veces hay que empujarlos a que sigan. Si son emprendedores, creo que hay que tatuarse la palabra perseverancia, nada más. Y saber, digamos, ir cada vez que nos olvidamos de que lo que estamos haciendo, volver a la semilla, para qué lo estamos haciendo, porque el qué sostiene, el qué lidera, el cómo aparece todo el mundo y nos va ayudando, ¿no? Empecé con mis propios ahorros, con un gran amigo mío que era el CTO, que era nosotros, la programación es nuestra, o sea, toda la plataforma es nuestra, trabajamos con leyes HIPAA, sistema integrado, no tenemos nada por fuera, afuera, adentro hay historias clínicas, digamos, hay mucha ley detrás de todo esto para cuidar
somos una clínica de salud mental, ¿no? Sí. Claro. Entonces, empecé con mis ahorros y después se sumó una persona que nuestro primer inversor ángel es panameño, Mutare Life es panameña. Panamá tiene un lema que dice que Panamá es puente del mundo, corazón del universo. Entonces me pareció muy lindo que Mutare salga desde ahí. Y después se fueron acercando otros inversores y todos los días hay que estar dispuesto a pivotear rápido para ser emprendedor. Y pivotear rápido, ahí tenemos un lindo título. Sí. Y llega la parte que más me gusta, que es la figura emprendedora. Y siempre pregunto, ¿quién es Jimena? ¿No? Jimena es una curiosa acuariana loca desde los 9 años que armó su primer kiosco en la puerta de la casa de su abuela y a los 5 años cantó por cadena nacional 2 canciones de su papá para toda Argentina, que tenía 7 años y quería aprender a tocar saxo y era más grande que ella. A los 4 años aprendí a leer partitura antes que escribir, a tocar el piano. Creo que si tuviera que describir a Sime, Sime es alguien que tiene como lema no le mentamos a la gente y busca ir en búsqueda como de la verdad, ¿no? Unir como esta ciencia con la espiritualidad. También, independientemente de ser psicoterapeuta, especialista en trauma, también soy astróloga. Digo, todo el tiempo estoy como uniendo ciencia con espiritualidad. Yo creo que... Y todo esto lo aplicás en Mutare también. Mutare es eso. Claro. Mutare es la intención. Mi lema pensando en Mutare es: yo te presto mi hogar hasta que vos reconstruyas el tuyo, ¿no? Bien. Que Mutare te acobije mientras vos te vas sanando y después salgas a la vida con soberanía y autonomía, ¿no? Entonces, yo creo que Cami es mi hija más grande. Sime es curiosa, atrevida, perseverante, se cansa, sufre como todos. Pero, qué sé yo creo que en mi lápida va a decir lo intento todo. Y creo Mutare Life. Para el cierre. Tengo 4 hijos y acá estamos. Perfecto. Me encantó entrevistarte, Jimé. Gracias. Lo mismo digo. Gracias a Muchas ustedes. Muchas gracias. Bienvenido a Click. Gracias. Interesante la nota con Ximena, la verdad muy linda, pero seguís estando porque tenés más material. Hay otra nota business. Hoy tenemos un 2x1 muy bueno, un lindo combo. Tenemos una nota súper interesante porque es un empresario que ayuda a que las empresas exporten a Estados Unidos. Mira vos. Es muy bueno, nos acompañan en todo el proceso y también nos cuenta un poco que no es para cualquiera exportar. Hay productos que tienen que cumplir un montón de reglamentaciones. Entonces ellos, además de guiarlos, los acompañan en todo el proceso. Me contaron que no vino solo a la entrevista. No vino solo, nos encanta que haya mujeres emprendedoras. En este caso son socios, es su pareja. Y la verdad que es una linda historia de amor y de negocios. Ay, los quiero conocer, vamos a verlo entonces. Estamos con una mega empresa que la rompe en toda Latinoamérica. Carlitos, bienvenido a Click. Bueno, muchas gracias por la invitación. Contame un poco qué hacen en Fast Forward. Lo que hacemos nosotros es ayudar a empresas de todo el mundo que quieren introducir sus productos en el mercado americano, ya sea lo que es exportación y venta, cumpliendo con todos los requisitos legales de FDA, USDA, TTB y otras agencias. Perfecto. Son compañías que tienen servicios y además pueden tener también productos. ¿Y qué requisitos tienen para ingresar productos a Estados Unidos, para empezar a trabajar acá? Bueno, la FDA regula en 4 categorías bastante bien diferenciadas y cada categoría tiene sus requisitos. Estas son la primera, que es la de alimentos y bebidas, la categoría de medicamentos, cosméticos y medical devices o dispositivos médicos, que puede ser desde una bandita, un band-aid, hasta un corazón artificial, por darte un ejemplo. ¿Y hay algún producto que digas, qué difícil es cuando traen este producto a Estados Unidos? Sí, últimamente está pasando mucho porque hay una línea muy gris en la legislación con respecto a los productos con CBD. Y me imagino que con la llegada de Messi a Estados Unidos debe haber muchos emprendedores que quieren el alfajor de Messi, la yerba de Messi. ¿No? Nos ha pasado. Hay una bodega que quiere sacar un vino de Messi, así que imagínate. Ah, ¿sí? Sí. Y también hay una cerveza de Messi, hay de todo. Y contame un poquito más la historia de la compañía. Me interesa saber cómo están trabajando en cada país, cuántos son, cómo nace la empresa. Mirá, este es un trabajo que nosotros ya hacíamos en Argentina, te diría hace unos 10 años. De tanto venir a vacacionar acá a Estados Unidos, empezamos a detectar que en el mercado había como una necesidad
muchas empresas latinas que no tenían el contacto directo con una persona que hable el mismo idioma, que entienda un poco la situación de cada país. Entonces decidimos probar suerte y nos vinimos acá a vivir y a instalar la empresa. Sos un poco un gurú que ayuda a las personas y a las compañías a que puedan exportar acá, ¿no? Un gurú es mucho, pero sí me gusta ayudarlos en ese sentido porque veo el progreso que van teniendo paso a paso y hay mercado para todos, entonces... Claro. Sí. Y contame un poquito más de tu historia personal. Sos abogado. Sí. Y hoy no estás ejerciendo el derecho o lo aplicás bastante en... Es muy parecido porque yo siempre digo que el derecho es sentido común, pero es el menos común de los sentidos. Claro. Entonces... Sí se aplica mucho en lo que es legislación. Cuando yo leo una ley es distinto a lo que por ahí cualquiera se pone a leer y puede entender de la misma. Y me hablaste un poco del tema idiomático, que me imagino que pasás a tener más afinidad con el latino. Sí. ¿Cuál es el otro diferencial que tiene Fast Forward a la hora de estar con competencias que son propiamente norteamericanas, ¿no? Bueno, es que la diferencia fundamental es cultural, claro. Y la otra es que nos ponemos mucho en el lugar del otro cliente. Claro. Si viene alguien con una proyección y me dice yo hago este producto, no nos quedamos con lo que nos dice, vamos un poco más allá, le preguntamos qué expectativas tiene, porque por ahí, por decirte cualquier cosa, el que hace miel, el día de mañana saca una bebida que va a edulcorar con miel. Y yo siempre le digo, ¿por qué no lo incluimos en el mismo registro? Claro. Así no gastás de más y después no tenés que hacer modificaciones. Y ustedes lo acompañan en todo el proceso, digo, más allá de que haya una compañía que quiere exportar en Estados Unidos, ustedes son parte de todo ese proceso también, ¿no? Sí, sí, lo llevamos hasta que tenga el producto listo y bueno, después desarrollamos distintas alianzas acá en Estados Unidos, por ejemplo con Amazon, para que puedan empezar ya a vender los productos directamente. Claro. Hay algo que se me acaba de ocurrir, no sé si le va a gustar, pero detrás de toda esta gran compañía hay una mujer, socia, que creo que merece estar en cámara. Vamos a invitarla un segundo a Dai para que también nos cuente. ¿No le gusta estar en cámara? ¿Cómo andás? Bienvenida. Vení. Contanos un poquito, bueno, primero cómo es trabajar con tu marido, cómo es esta pareja que tiene que estar de socia y estar juntos día a día, ¿no? Bueno, no, la verdad nos llevamos muy bien, nos complementamos mucho, somos muy diferentes y creo que eso es lo que hace que seamos un equipo que siempre le damos para adelante. Quizás él tiene otro punto de vista siempre y yo totalmente diferente. Pero bueno, vamos debatiendo y vamos a ir llevando... Debatiendo mucho y vamos a ir llevando la empresa, pero no, súper bien, la verdad. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber estado en Click. No, gracias a vos. Cargadito el segmento de business, ¿eh? Muy interesante cada una de las entrevistas, pero nos vamos a una pequeña pausa porque tenemos mucho más de Click TV. Bloque 3 de Click TV. Ya queda poquito del programa, pero no te muevas porque todavía tenemos muchísimo más para presentar. Y como ustedes lo pidieron, lo que no se vio del Hard Rock, el evento donde estuvimos en el Inter con todo el equipo trabajando con Adrián, con Tincho, mostrándote esas imágenes que la verdad que fue un evento maravilloso. Bueno, vamos a mostrarte la palabra de Messi, cómo interactúa con los chicos que estaban en ese lugar y todo lo que no se vio acá en este clip. So you want to see the TV commercial for kids? Yeah! Let's go! No vamos a preguntar a los medios de comunicación de preguntar a Leo, sino que directamente los niños le vais a preguntar preguntas a Leo. Who wants to ask a question to Leo? Raise your hand, wow. Raise your hand. What's your favorite food? What's your favorite food?
aparte de la cabeza. Bueno, la verdad es que me gusta comer de todo, me gusta mucho la pasta, pero me gusta mucho la pasta y me gusta también el asado. El asado creo que fue la milanesa, el asado están peleando entre las puertas. Argentina. What's your name? My name is Camilo. Camilo, what's the question you want to ask Messi? Messi, ¿cómo haces para con la presión y cómo haces para mantenerte calmado durante todas las finales, como de la Champions? Pero dinos tu secreto, ¿no? Bueno, la verdad que no sé si es el secreto, siempre me mantuve tranquilo, siempre confiado en mí, en mis compañeros, intentar de disfrutar de los momentos, ya sea final o partidos importantes o en un día normal, en un entrenamiento, un partido cualquiera, creo que es muy importante disfrutarlo. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta desde muy chiquito y siempre fue mi idea, ¿no? Disfrutarlo muchísimo What is your name? My name is Lucas. Lucas, what's your question for Messi? My question is, you have a Messi burger and you have a chicken burger. So when are you going to make a dessert? Good question. Bueno, no lo sé cuándo. La verdad que a mí me gustan mucho los postres. Comer mucho postre, mucho chocolate, mucho dulce de leche, me encanta el helado, así que estaría bien que llegue pronto porque a mí me gusta mucho el dulce. Bueno, bárbaro, lo vimos a Messi con los chicos hablando, gracias a la gente del Hard Rock Café que nos invitó, así que ese evento fue increíble. Bueno, agradezco también de nuevo a Mia Collection que me dio este vestidito naranja con rosado para mostrarles hoy en el programa. Agradecemos a toda la gente del Premier que nos presta este lugar como escenografía para Click TV y a ustedes. Los invitamos a que participen siempre en las redes sociales y nos despedimos hasta la próxima semana con mucho más de Click TV. Chao, chao.